Ay, porque como es la raza. ¿Se acuerdan que ayer estábamos platicando de que tuvieron que bajar el costo de los boletos de Aventurera? Porque pues no estaba vendiendo. Los bajaron a un 20%. En la taquilla ya bajó a un 20% porque desgraciadamente los boletos no se están vendiendo pues como ellos esperaban, ¿no? Entonces Juan Osorio pues hizo esta estrategia que esperemos que le funcione. Ahora, andan haciendo, hay unas comparaciones, querido público, con Irina Baeva de sus bailes con otros personajes. Por ejemplo, están diciendo que Carlos Rivera debería de estar como aventurera, que porque se mueve mejor. Oigan, qué padre baila Carlos Rivera, ¿eh? Baila espectacular el hombre, lo que sea de cada quien. Baila bien chido. Entonces, pues allá diciendo que entre Carlos Rivera como aventurera. Y ahora andan comparando a la pobre Irina Baeva con el baile del Doctor Simi. Ay, no, pobrecita, miren, vamos a ver las imágenes. Dice que el Doctor Simi tiene más ritmo que Irina en la aventurera, que estira más los brazos y que mueve, se contonea bien y que tiene mejor contorno. Ay, no, no manchen. Entonces, pues andan haciendo este video viral del comparativo de Irina con el Doctor Simi. Entonces, pues ahí lo estamos viendo. Esto se está haciendo muy viral y la verdad, dice que hasta tiene más color el doctor Simi. Sí, es cierto, tú. Ay, pues miren, pues pobre Irina, yo tengo fe en que va a mejorar. Yo tengo fe en que va a mejorar. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en un futuro. Pero en una de esas, Irina nos calla la boca, pues quién sabe, en una de esas, querido. Pero bueno, oiga, ¿y qué creen? Está llamando mucho la atención que Irina Baeva no está promocionando en sus redes sociales absolutamente nada de la obra. Nada, no está promocionando nada de la obra aventurera. Nada, ni el cartel, ni temas de ensayo, o sea, no está subiendo absolutamente nada. Y de repente ayer nos dimos cuenta en sus redes sociales, querido público, en sus historias de Instagram, que se fue de México. Que vean, o sea, ahí estamos viendo las historias que Irina agarró un vuelo, estaba en el aeropuerto. Llevaba una maleta, eso fue ayer, ¿eh? No tiene ni 24 horas que fue eso. Estaba ahí como en una, no sé si sea Miami o qué onda, pero ahí andaba y luego subiendo cosas que no eran en México. Y vean ahí como comiendo en un restaurante, no supimos qué onda con Irina Baeva, que por qué ya no estaba aquí. O sea, pues, yo llegué a pensar que a lo mejor hasta la había. O ella decidió irse de aventurera porque pues, no aguantó las críticas, no aguantó el hate, no aguantó el bullying, no aguantó, ahora sí que tanta, pues sí, tanta exposición no tan positiva y le renunció a Juan Osorio o Juan Osorio había decidido cómo correrla, ¿no? Entonces, pues estaban ahí diciendo todo eso, que por qué, que no sé qué, que no sé cuánto, que por qué Irina no está, cuando mañana viernes tiene función. A las 6:30 de la tarde. Pues resulta que Irina Baeva la invitaron a un programa a Estados Unidos, querido público, porque andaban diciendo, se fue, ya se fue a Rusia, ya dejó todo, dejó ventado el proyecto. No, la invitaron a Despierta América, querido público, y ahí va a estar dando un poquito de la presentación o para hacerse promoción, va a ir a bailar un poquito por allá. Entonces, sí habían estado diciendo que Irina ya se había ido de México, ya había tirado la toalla, que no aguantó las críticas, andaban diciendo muchas cosas, e incluso que hasta problemas con Gabriel Soto, porque ya ven que sacaron fotos de Gabriel Soto con Cecilia Galeano. Entonces, pues decían, no, pues ya que se queda Irina Baeva, sin novio y sin obra, pues para qué se queda aquí. Y luego, aparte, entra Perfume de Gardenias al mismo tiempo, que vemos todo el talento de Liz Vega como protagonista en esta obra, pues empezaron más las comparaciones, ¿no? Entonces, miren, yo al final del día, cuando es trabajo, híjole, sí reconozco, Irina no, a lo mejor no es la mejor bailarina, pero sí creo que démosle la oportunidad. No, démosle la oportunidad. Sé que los comparativos no se pueden hacer esperar, pero pues vamos a darle la oportunidad por un tiempo a Irina Baeva. Y bueno, no abandonó el país, como se anda diciendo en otros medios, sino simplemente, o sea, sí, sí se fue, pero fue a Univision allá a Miami a promocionar la obra y va como que estar bailando. De hecho, ahorita debe estar ahí, ¿eh? Ya estar ahí Irina, porque allá es otro horario y por ahí va a estar apareciendo de invitada para que no se la vayan a perder. Dice Anaid Jiménez, Mitch, Liz Vega no es protagonista. No, no, dije que era protagonista. No, no es protagonista Liz Vega.
Pero bueno, baila muy bien. Diana Briones, no, Mitch, no es la mejor, es la peor. Liz Vega se la va a comer. Dice Rocío Baires Vargas, qué bonito, Mitch, que todavía haya gente que respete sus valores y creencias, que Guadalupe Jones ni se haga bien que se hizo de dinero y de su esposo, ni hablemos, Mitch, que Leslie te bendiga siempre. Ay, Leslie, ¿quién es Leslie? Que me bendiga Dios, no Leslie. Dice Vianis Díaz, saludos desde de Ciudad Juárez, Mitch, está el calor horrible. Wendy Guevara para aventurera, dice Erika Martínez. Fíjate, yo no sé si Wendy baile o no, pero por morbo, yo creo que sería más taquillera Wendy en aventurera. La verdad, yo creo que sí. Que aprende Irina a... Ay, no, 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 le digan así. Que entre Geraldine, dice Lola Marcas. Eddie Guzmán, los boletos están muy caros como para ver un espectáculo mediocre. Pues sí, sí es cierto también, querido.